Me llamo Roberto Bermejo y soy profesor en este momento con el título honorífico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao y soy profesor de Economía Sostenible. La charla que voy a impartir ahora pretende hacer, espero, un breve repaso de los problemas desde el punto de vista de insostenibilidad de este mundo para plantear el análisis de las causas de estos problemas y, por otro lado, vías de solución que a lo largo del curso iré concretando más, lógicamente. Bueno, para empezar hay que decir, como especie somos una plaga, como se puede ver en el gráfico, y parece ser que hay una correlación bastante importante entre consumo de petróleo y crecimiento de población, pero también se dio un incremento extraordinario de población con el desarrollo de la agricultura. Este gráfico del Instituto Ambiental de Estocolmo para mí resume gran parte de los problemas, ¿no? Se puede ver que todas las curvas de problemas, desde emisiones de CO2, acaparamiento de tierras, caladeros, etcétera, emisiones de ozono, e indican unas curvas con unas pendientes muy, muy rápidas. E incluso cuando se parece que se llega a una especie de meseta, como el caso de ozono, quiere decir que no somos capaces de bajar el nivel de ozono. Sigue siendo muy alto. O en el caso de caladeros, pues simplemente no se puede pescar más, pues porque estamos agotando los caladeros. Este gráfico es muy famoso e indica cómo hay evidencia científica muy fuerte de que hemos sobrepasado los límites de la Tierra en una serie de problemas, sobre todo los gases de efecto invernadero y los ciclos o flujos biogeoquímicos. Hay una cantidad enorme de problemas y, como he dicho al principio, no pretendo describirlos, son muy conocidos, escasez de agua, destrucción de suelos, etc. Con las gráficas que he planteado me vale para lo que pretendo, que es de alguna forma mostrar, en primer lugar, las causas por las cuales estos problemas se han generado. Me gustan, por el origen de la información, los informes de análisis de riesgo anuales que hace el Foro Económico Mundial. Y digo que me gustan en el sentido de que reflejan en bastante medida la realidad. Tiene unas ciertas limitaciones, como es lógico de dónde viene, pero reflejan también el carácter sistémico de los problemas que tenemos. En los análisis de riesgo, en este gráfico, se ve que los rombos que aparecen más grandes, quiere decir que el problema es más grande, que el impacto ambiental, mejor dicho, el impacto económico es mayor en el cuadrante derecho superior. Y en ese cuadrante también la probabilidad de que esos problemas generen ya pues un colapso, estallen, etcétera, pues es más alta, ¿no? Y se van quedando muchos y cada vez más en ese cuadrante. Y entre ellos, pues los verdes significan problemas de tipo ambiental. El que más impacto económico y casi la mayor probabilidad es el de los acontecimientos de clima extremos, ¿no? Esta me gusta especialmente porque nos viene a decir
que no estamos ante un problema aislado o una colección de problemas aislados, sino es un problema sistémico. El sistema que tenemos, el sistema económico, la organización social que tenemos, genera esos problemas. Por lo tanto, el gráfico nos muestra cómo todo está interrelacionado y en el centro de toda esa red de interconexiones, de retroalimentaciones, está el fallo en la gobernanza mundial. Pero yo diría que no es el fallo de la gobernanza mundial, es el fallo del modelo económico y social mundial. Nos da otras informaciones que es interesante conocer. En este gráfico, ante estos problemas, se pregunta a varones y a hembras qué piensan sobre la gravedad de los problemas. Y aparece una discrepancia enorme entre lo que piensan las mujeres y lo que piensan los hombres. Las mujeres están muchísimo más preocupadas, como se puede ver en el gráfico, que los hombres. Además, normalmente esas líneas sobre cada problema están inclinadas a la derecha, es decir, que las mujeres normalmente valoran más el impacto económico y la probabilidad de que esos problemas hagan crisis que los hombres. Por eso yo suelo decir siempre a mis alumnos en mis charlas que para mí la revolución necesaria para alcanzar la sostenibilidad, la viabilidad en última instancia de las sociedades en este momento requiere también de una revolución de género. En la medida que las mujeres alcancen un estatus igual que los hombres, habremos dado un paso muy importante en la línea de la sostenibilidad, porque en última instancia las mujeres están más ligadas a la tierra que los hombres, en primer lugar y sobre todo porque generan vida. Pero también hay diferencias de edades y aquí vemos que los jóvenes normalmente son mucho más, están mucho más preocupados por los problemas que la gente mayor. Quizá habría que pensar que dicen, bueno, yo me voy a ir dentro de poco y ahí os quedáis con el bollo, no lo sé, pero esa es la impresión. Y luego no viene aquí, indudablemente he visto encuestas donde indican la tendencia de voto en España en relación a edad. Y se ve que la gente joven y más formada vota a los partidos emergentes. O sea que cuadra con esto. Hay una infinidad de afirmaciones, algunas las veremos después, que indican que esta civilización, por primera vez una civilización mundial, como es la civilización capitalista, está en lo que muchos autores llaman el punto de bifurcación, el borde del precipicio, en última instancia. El punto donde dices, o me transformo, o colapso. Esa es la situación. Normalmente las civilizaciones, cuando se crean, son bastante estables. Los mecanismos de estabilización funcionan muy bien. En la medida que los problemas se van aumentando, y frecuentemente por la creciente complejidad de esas sociedades que buscan dar soluciones a los problemas, pero que cada vez las hacen más complejas y, por lo tanto, menos manejables, las oscilaciones son cada vez mayores hasta que se llega al punto de bifurcación. Se suele decir que estamos en una sociedad capitalista que es la causa de todos nuestros males. Indudablemente la época feudal que nos precedió tampoco fue la maravilla del universo. Pero lo que he aprendido últimamente es que en realidad, elementos fundamentales de lo que luego denominaré y explicaré paradigma dominante actual están ya en sociedades mucho más antiguas. La biología evolutiva nos informa, en primer lugar, que hay cantidad de insectos que forman lo que ellos llaman sociedades ultrasociales. Hace 40, 60 mil años
especies de escarabajos, hormigas y termitas, crearon esas sociedades ultrasociales y fueron además las primeras que inventaron la agricultura, cultivaban hongos, hace por lo menos 50 millones de años. Y hace 8, entre 8 y 12 millones de años, las hormigas actine, las más desarrolladas, han creado un sistema agrícola muchísimo más complejo. Cultivan solo una especie de hongo, la abonan, le cortan la hierba, producen anticuerpos, intercambian incluso alimentos con otras colonias de hormigas. Es decir, antes de que el ser humano apareciera por este mundo, por lo menos el Homo sapiens, sapiens, ya estas hormigas habían inventado el comercio. ¿Cuáles son las características de especies ultrasociales? Alto crecimiento poblacional, fuerte jerarquización, una alta división del trabajo y un sometimiento de los miembros al interés colectivo. Y son sociedades expansivas. Allí donde están, tienen la mayor parte de la biomasa de insectos en relación con el número de especies que son. Es decir, son exitosas, lo cual no quiere decir que eliminan las especies competidoras por el mismo tipo de alimento, pero sí las reduce poblacionalmente y al final las reduce también sus nichos. Paralelamente a estas sociedades ultrasociales, aparecen también las sociedades ultrasociales humanas. Parece ser que hace 200.000 años la especie humana acabó la evolución física y, según muchos autores, de lo cual hablaré luego, empezó la evolución de la consciencia. Luego diré lo que sé, lo que significa, por lo menos en opinión de diferentes autores. La mayor parte del tiempo, la población al principio vivió en pequeños grupos de recolectores, básicamente. Luego ya hicieron sociedades un poco más grandes que fueron cazadores y también recolectores, no dejaron la recolección. Y más tarde se empezó con la agricultura. En teoría, hace unos 10.000 años. Al principio fue una agricultura pues muy pequeña, un elemento complementario, diríamos, de la alimentación, pero poco a poco, al principio muy lentamente, se fue imponiendo este método de producción y supuso un primer cambio muy importante en la incidencia de la humanidad en la Tierra. El cambio fue que para cultivar grandes extensiones de terreno era necesario destruir ecosistemas existentes en ese lugar. La población además creció rapidísimamente. Parece ser que estas sociedades desarrollaron ya una agricultura bastante rápida a partir de hace 6.000 años. Pero hace unos 4.000 años, otros hablan de 5.000 años, me da igual para lo que quiero explicar, las sociedades agrícolas dieron paso a sociedades ultrasociales. En realidad son los grandes imperios que todos hemos oído hablar de ellos, imperios mesopotámicos, imperio chino, Egipto, los hititas, sumerios, bueno, hay muchas civilizaciones y no me voy a extender en ello que se consideran ultrasociales. Comparten las mismas características que los insectos ultrasociales. Y nadie se explica cómo se pudo llegar a esas sociedades porque la calidad de vida cayó de forma extraordinaria. La alimentación era muy pobre, el ejercicio físico que les exigían las élites era descomunal. Al final la esperanza de vida era de solo 30 años. Y bueno,
la agricultura se extendió por todo el planeta, quitando pequeñas excepciones, Australia, Guinea, Papúa y creo que también en Nueva Zelanda. El impacto sobre el territorio fue enorme, el crecimiento de la población también fue enorme y algunas sociedades ultrasociales, las triunfantes de esas peleas continuas entre ellas, dieron paso a las sociedades capitalistas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues ahí hay un debate que no me interesa entrar, pero para muchos hace 500 años, hacia 1450, empezó una transformación, apareció ya incipientes sociedades o sistemas productivos asalariados, el comercio aumentó, también se desarrollaron tecnologías, etcétera, etcétera. No voy a entrar en la razón por qué esto ocurre en las sociedades ultrasociales europeas. Lo cierto es que estas sociedades hicieron lo mismo que habían hecho otras, al principio con sus imperios se extendieron por todo el mundo. Y hoy en día todavía existe una pelea, ya no por el control, diríamos, de los territorios, por la colonización, que eso hoy en día no se acepta, pero sí por el dominio sobre las otras sociedades, por el acceso a los recursos del planeta, etc. En este momento tenemos muchos problemas, en buena parte medidos a ese intervencionismo para controlar los recursos del planeta. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque esta sociedad tiene una cosmovisión, una cosmología, o como se quiera llamar, un paradigma que defino como dominante, que lleva a esa situación. Después de Darwin no podemos pensar que somos una especie fuera del resto de las especies, somos una especie más, somos fruto de la evolución, además una de las últimas especies en aparecer. Entonces deberíamos, en teoría, someternos a la jerarquía de los sistemas naturales a los que pertenecemos, que sería lo sabio, pero no. Aparece el llamado paradigma de excepcionalismo. Somos una especie más, pero somos una especie excepcional. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro enormemente desarrollado y podemos generar cultura, tecnologías complejas, etcétera, etcétera. Entonces, eso, supuestamente, según este paradigma, nos da derecho a dominar la Tierra, a utilizar todo lo que haya en el planeta a nuestros servicios, bien sea recursos de la corteza terrestre, bien sea recursos bióticos o simplemente para destruir, como están haciendo en Indonesia, quemando los bosques tropicales. Nos da derecho a todo. Y nos da derecho, por lo tanto, a la propiedad de la tierra. Por otro lado, acompañan a esto la idea de una larga marcha de la humanidad para quitarse de encima el yugo de la naturaleza, diríamos, la dependencia de la naturaleza. Porque la idea que domina es la idea de que la llamada naturaleza, que en realidad es la naturaleza extrahumana, porque nosotros también somos naturaleza, esa llamada naturaleza es vista como algo agresivo, por eso mucha gente no quiere salir de sus ciudades, que se supone que son mucho más amables que esa naturaleza que tiene peligros, que si culebras ahora, antes pues animales mucho más peligrosos, pero hay mucha gente que le da mucho miedo a los bichos del campo. Es decir, es una situación en la cual la especie humana en gran medida, no voy a decir totalmente, ha perdido la conexión con la Tierra,
que había antes. Por otro lado, nos quitamos el yugo de la naturaleza mediante el desarrollo tecnológico, que los convertimos, la primera civilización que es atea o no entra en el tema de religioso, podríamos decir, ha convertido la tecnología en el dios. Y podemos ver todos los telediarios, cada dos por tres, las maravillas que hace la ciencia. Lo que nos dicen es los desastres que hace ciertas aplicaciones del conocimiento científico en este momento. Por ejemplo, muchos contaminantes. Bien, pero esta, quizá procediendo del pensamiento calvinista de que la persona que ahorra y que trabaja, Dios le recompensa y todo demás, esa idea calvinista la recoge, diríamos, este paradigma dominante, dice que el motor al final de la economía es la búsqueda del beneficio, y por lo tanto hay que aumentar el beneficio continuamente. Eso crea riqueza por el sistema del goteo a todas las capas sociales y todo el mundo debe estar contento. Entonces la economía tiene que crecer de forma ilimitada. Y no solo eso, sino nos dicen que la felicidad humana se basa en tener más cosas. Si crecemos en un planeta finito, parece que nos vamos a chocar con los límites, pero dicen, no, la tecnología nos salvará. Otra vez aparece tecnología como elemento fundamental. Y, por supuesto, es un pensamiento mecanicista y lineal, en dos aspectos. Nos dicen, el mecanismo del mercado resuelve todos los problemas, lo dejas andar y ya está, ese mecanismo. Es puro mecanicismo. Y luego el pensamiento lineal. Puedo entender sistemas muy complejos cogiendo y analizando unas partes y sé, y con bastante probabilidad, cuál es la dinámica de ese sistema, lo cual todo esto es erróneo. Pero de todas formas, las ideas de este paradigma son una solemne tontería desde el punto de vista científico en este momento. Ninguna ciencia respalda esto. Ninguna. Han intentado el neodarwinismo y mil otras cosas, pero la ciencia no acepta este planteamiento hoy en día. Pero, pues parece que, como Goebbels decía, que machacando a la opinión pública con una idea que era errónea, al final se convertía en una verdad. Pues parece que esto funciona. Bueno, simplemente, como he hablado de consciencia y para mí es muy importante, y creo que está en la raíz de la solución, simplemente citar una de las muchas citas que hay, de la de un hombre que considero fundamental en este momento del mundo, un hombre mayor, Erwin Laszlo, un filósofo de la ciencia, un gran sintetizador del desarrollo científico auténtico. Dice, la conciencia es directamente intuitiva, siente la conexión con el mundo, inspira empatía hacia las personas y la naturaleza, nos ofrece una experiencia de unicidad y de pertenencia. Y luego, la ciencia, diríamos, convencional, en realidad no resuelve ninguno de los grandes incógnitas que tiene la humanidad hoy. ¿Cómo se produjo el nacimiento del universo con el Big Bang, cuando se sabe que hay varias docenas de variables que se cumplieron a la perfección y que cualquier desviación, por mínimo que fuera, habría revertido todo el proceso del Big Bang y se habría ido otra vez al origen? No lo entienden. No entienden cómo la materia puede crear la conciencia humana, por ejemplo, aunque hay otras especies, sobre todo los primates, que tienen un alto grado de conciencia también. No se entiende la correlación local e instantánea que hay en física, en biología, en las sociedades. No son capaces de definirnos que un cuerpo, el humano, que tiene 50 billones de células, que estas células mueren 1.000 millones al día
y que están procesando 10.000 reacciones por segundo, eso no se puede explicar con cambios químicos, con lesiones nerviosas, es imposible. La ciencia no entiende esto y dice, bueno, esos son anomalías, pero son elementos fundamentales. Tampoco se entiende o entienden por cómo se ha creado la vida en el universo. Dicen a mucho que fue un hecho fortuito, gratuito y todo lo demás, ¿no? La nueva ciencia lo que hace es una ciencia en la cual hay bastantes premios Nobel, y es emergente y hay cientos de miles de científicos trabajando en diferentes campos. Lo que busca es lo que buscaba Einstein, una visión o una teoría que explique todo, desde el mundo subatómico hasta el mundo cósmico, desde el mundo inerte al mundo vivo. Y al final han llegado a la conclusión de que el cerebro humano tiene lo que se llama un ordenador cuántico, el infoplasma. Creen que es la única explicación y creen que esa es la razón de que, por ejemplo, nosotros tengamos intuiciones, nosotros podamos sentir y conectarnos como han hecho mil pruebas en laboratorios con otras personas, etcétera, etcétera. Y el Big Bang, por acabar un poco con teorías un poco cuestionadas, como lo de Big Bang, pues han llegado a la conclusión de que en el universo hay una, diremos, conciencia, hay una memoria, y que ha ido aprendiendo de muchos otros universos a definir unas constantes, es lo que llaman el metaverso. Y por lo tanto, con esa memoria, pues en el momento del Big Bang cuadran perfectamente las variables. La conexión que hemos perdido con la Tierra está muy presente en todas las comunidades anteriores, hasta el desarrollo de una agricultura intensiva para aquella época, no la intensiva actual. Es decir, vivir de la agricultura, básicamente, ¿no? Y a mí me encanta, y yo en mis cursos reparto siempre la carta del indio Seattle, que es la carta al gran jefe de Washington que le echa de sus tierras en lo que es hoy el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, y le viene a decir, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos, todo va enlazado como la sangre que une a las familias. Todo lo que ocurre en la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, es solo un hilo. Y esta idea aparece ya y hasta ha tomado cuerpo en Naciones Unidas con los conceptos de summa causae de los Aymara, donde dicen que ese concepto significa una vida plena en comunidad y está abarcada por las personas, la naturaleza extrahumana, incluidos los animales domésticos. Y el concepto suma camaña de los quechua expresa un equilibrio armónico entre los componentes materiales y espirituales, que solo es posible en el contexto de una comunidad, la cual es una unidad social y ecológica. Ello ha dado lugar a que Naciones Unidas cree una especie de portal y unas reuniones anuales, el Día de la Madre Tierra, como luego veremos, y se discuta el tema de la Madre Tierra. Pero en cualquier caso, estas definiciones que acabo de leer han dado lugar al concepto del buen vivir, que hasta lo están copiando Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea, lo cual quiere decir que el concepto empieza a ser prostituido, sobre todo en el segundo caso. El paradigma de sostenibilidad, por el contrario, nos dice que todas las especies son perfectas. Todas las especies están aquí porque realizan una función, menos la humana, que no sabemos cuál es, o por lo menos desde el punto de vista ecológico no tenemos ninguna función importante.
Por lo tanto, no somos dueños de nada. La naturaleza es armónica, perfecta y la medida de todas nuestras acciones. Es decir, es como el calibre pasa, no pasa. Lo que no está en la naturaleza y hacemos los seres humanos, malo. Va contra el orden, contra el equilibrio, contra la jerarquía de sistemas, porque en última instancia la economía humana, las sociedades humanas, somos un subsistema de la economía o sociedades, diríamos, de vida de todo el planeta. El análisis lineal mecanicista no sirve para estudiar las sociedades complejas. Por poner un ejemplo, la primavera árabe empieza con la autoinmolación de un vendedor ambulante en Túnez y crea un incendio. Nadie lo preveyó. Nadie preveyó el hundimiento de la Unión Soviética. Nadie. Parecía un sistema estable. El problema es que las sociedades complejas son muy difíciles de predecir su evolución, porque a veces hay tantas retroalimentaciones que una pequeña variación de una variable que genera una explosión. Eso suele decir con la imagen de la mariposa que al aletear genera una tormenta tropical o un gran ciclón en el otro extremo del mundo, ¿no? Lo que sí es cierto es que como especie no hacemos ninguna función relevante. Quizá la única explicación de ello es que nuestra tarea no es esa, sino es la evolución de la consciencia. Hay cantidad de autores que hablan de eso, de que en este momento de crisis de civilización o damos un sistema o un salto cuántico en el nivel de consciencia o pues vamos muy mal. Y no va a decir todos, pero sí una minoría crítica suficientemente potente como para mover los sistemas sociales y económicos actuales. ¿Pero qué diablos es sostenibilidad? Yo vengo peleándome con este concepto, no tanto con el concepto, sino con las múltiples interpretaciones y al final perversiones del concepto de sostenibilidad. En realidad el concepto nace así, como con ese nombre, a partir del siglo XIX, cuando un ingeniero de montes y de minas, Karlovich, se da cuenta de la deforestación que se está produciendo, ¿no? Y entonces él, en un libro que escribe, Silvicultura Económica, habla por primera vez de sostenibilidad. En tiempos modernos aparece por primera vez con mucho impacto mediático, diríamos, en el informe Brundtland, en el concepto de desarrollo sostenible, y lo identifica con protección del medio ambiente. Para él es desarrollo y respeto al medio ambiente o desarrollo sostenible. Emplea continuamente los dos términos. Por lo tanto, sostenibilidad es no destruir la naturaleza, sus recursos, etc. No hay otra. Pero el concepto ha sido prostituido de mil formas. Enseguida los poderes de este mundo nos han hablado de tres sostenibilidades. Sostenibilidad económica, que nos mete en el modelo económico actual. Sostenibilidad social, que la equiparan a pleno empleo. Y sostenibilidad ambiental, pues es la labor que pueden hacer los guardabosques y gente por el estilo. Entonces desaparece totalmente cualquier concepción de economía sostenible, que trata de integrar también todos los elementos, las dimensiones, las tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental, por llamarlo de alguna forma. Pero también ha sido prostituido porque las conferencias internacionales sobre medio ambiente y desarrollo, Río, Río más 10, Río más 20, lo que han hecho es apartarla. Hablan, lo ponen en el titular y luego no quieren saber nada del concepto. Es muy peligroso el concepto de Brundtland, porque se plantea solo el crecimiento para los países pobres. No se plantea el crecimiento para todos y dentro de los límites de la Tierra, claro.
Ese es otro tema. Y entonces, ¿qué inventan? Inventan cualquier otro término, pero no hablar de sostenibilidad. Y, por ejemplo, ya el Río Más 12 nos habla de la green economy, economía verde. Nos vuelven otra vez al tema verde, como si fuera algo nuevo y es algo que viene desde hace mucho tiempo. Pero intentan crear sistemas de este tipo o términos más bien de este tipo. Y la Unión Europea, cuando se plantea las euroregiones, por ejemplo la euroregión atlántica, habla de economía azul. Bien, en todo este lío, pues al final lo que aparece es que lo que buscan por todos los medios es crecimiento. Alguien que le garantice. Y al final las empresas están promoviendo con algunos gobiernos el green growth, el crecimiento verde. Ya está. Necesitan crecer porque es la necesidad esencial del sistema y le dan un baño de pintura verde y dicen esto ya está. El baño de pintura viene por las tecnologías verdes, que luego habría que ver cuáles son y qué es verde también, ¿no? Pero el término también ecológico que se utiliza mucho, a mí tampoco me gusta, porque sí es ecológico, pero sí sé lo que es sostenible e insostenible. Cualquier persona sabe qué es sostenible o no sostenible. Una actuación es sostenible cuando, si se repite a lo largo del tiempo, no genera ningún problema. Se puede seguir repitiendo hasta el infinito. No has degradado ningún recurso, no has impactado en ningún sistema. Eso es lo, para mí, lo que le da fuerza. Se manipula todo, pero es muy difícil romper este núcleo. Un tema de quizás sea excesivo para esta introducción, pero sí me parece interesante, siguiendo con el tema conceptual, diferenciar sostenibilidad de resiliencia. Y aquí los ecólogos, sobre todo Ulanovic y compañía, nos han dado, diríamos, una pista, que también el tema resiliencia entre los ecólogos es bastante debatible y debatido. En última instancia, el gráfico indica que en un extremo tenemos la máxima producción de un ecosistema y en el otro tenemos la máxima resiliencia. Cuando tenemos la máxima producción, el sistema colapsa porque es enormemente simple. Y cuando es, la resiliencia es excesiva, es muy rígido y puede colapsar. Entonces, el ideal, el equilibrio está en un punto, el punto máximo de la curva, que dicen esto es sostenibilidad. Y como es meterse en un punto es muy difícil, pues hablan de una ventana de viabilidad, que es el intervalo alrededor del punto verde. Y, por lo tanto, esto nos indica que resiliencia y sostenibilidad no son la misma cosa. Que la sostenibilidad es o no es. No se puede decir que una mujer está un poco embarazada. No, no vale. ¿Está embarazada o no está embarazada? Sin embargo, resiliencia puede ser grande, pequeña, mediana, excesiva. Y como dicen estos autores, es que muchas veces la resiliencia puede ser excesiva. Nos vale y no hay forma de quitarnos de encima el concepto de resiliencia porque se está utilizando en todos los sitios. Pero en última instancia podemos decir que resiliencia es la capacidad de un sistema para hacer frente a los impactos, a pesar de incluso pueda colapsar, pero recuperar. Esa es la idea. Resiliere en latín debe ser eso, de caer y levantarse, algo por el estilo. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer en la situación actual? Como nos dicen desde múltiples ángulos, es que tenemos que dar un salto ético. Debemos ser mucho más éticos con la tierra, y nos hablan de la ética con la tierra. Entonces, ¿qué damos? Yo llego a la conclusión de que hablar de ética, otra vez volvemos al tema de decir, es que somos buenos, ahora vamos a ser buenos y vamos a comportarnos bien con la tierra, ¿no? Es un tema de supervivencia. Lo que no creo es que la supervivencia en este momento, para la inmensa mayoría de la humanidad, sea algo visualizable, a pesar de que, sobre todo en países
diríamos, pobres o bastante pobres, ya el cambio climático, por ejemplo, está generando mortandades enormes. Pero bueno, no es la primera vez que esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. No, es el tema de la supervivencia, no tiene hoy empaque y visualidad como para que la gente esté muy preocupada. A mí me gusta más la definición de Stefan Grof, que de alguna forma nos vuelve al indio Seattle. No podemos violar nuestro medio ambiente natural ni destruir otras especies sin que simultáneamente nos dañemos a nosotros mismos. Esta conciencia está basada en el conocimiento casi celular de que cada uno de nosotros es, en última instancia, miembro de la red de vida. Es decir, así como sabemos y aceptamos que hacer violencia contra otro ser humano es, diríamos, ir contra nuestra propia esencia, aquí esto dicen, ir contra la naturaleza, destruir las otras formas de vida, es también parte de, diríamos, o agredir a mi esencia como persona y por lo tanto me prostituyo, me encojo, no me desarrollo como debía ser mi misión en esta tierra, ¿no? Bueno, antes he hablado de los sistemas complejos y lo dejo. Bueno, y si somos una parte de la red de vida, si nuestra economía, nuestras sociedades son subsistemas de la economía general y de las sociedades, diríamos, de la naturaleza, nosotros no podemos comportarnos de otra forma que lo hace la naturaleza. Y la naturaleza se organiza en ecosistemas. Un ecosistema es la unidad más pequeña capaz de reciclar los nutrientes, es decir, de ser autónoma, de coevolucionar con su medio autónomamente. Los ecólogos os han dado muchas pautas de cuáles son los principios funcionales de los ecosistemas. No se ponen de acuerdo, bueno, todo el mundo acepta 24 principios Dodum, pero normalmente en su literatura pues hablan de 6, 7, 8, los integran, diríamos, en grupos mayores. Yo aquí lo planteo como, pues, parece que son 8 o 7, 7 son. En primer lugar, yo hablo de principios funcionales abióticos, que es lo que todo el mundo dice, pues hay que vivir con energía solar y hay que reciclar todos nuestros materiales, que es lo que hace la naturaleza, ¿no? Por otro lado, lo que denomino como principios bióticos indican cómo se organiza la naturaleza, los ecosistemas. En primer lugar, todo ser vivo en la naturaleza nace, crece y se desarrolla y llega a la madurez, diríamos, para luego decaer. Los ecosistemas también crecen, se desarrollan hasta que llegan a su madurez. Nada crece de forma indefinida. Por lo tanto, una vez que ha crecido un ecosistema, coevoluciona con su medio y se adapta a los cambios del medio. Y si su resiliencia no es suficientemente elevada, pues puede que colapse, pero le ayudarán otras especies a, diríamos, y a veces otros sistemas, a sobreponerse. Hay una enorme diversidad en la naturaleza y con el tiempo va creciendo, sin intervención humana, que lo estamos haciendo es revertir todo ese proceso. Para muchos la diversidad, la alta diversidad e incluso ciertos grados de redundancia es como el seguro de vida. Da esa capacidad de resistencia, de adaptación que se suele definir como resiliencia a los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema, diríamos, descentralizado y autosuficiente, como hemos visto, y impera la jerarquía de servicio frente a la de poder. Y eso lo vamos a ver ahora inmediatamente, mejor explicado.
Y predomina, y esto es para mí importantísimo, el mutualismo frente a la competencia. El mutualismo es la interacción más importante que hay en la naturaleza, que supone que las especies que interactúan mutualísticamente, esa interacción es vital para su supervivencia. No es cooperación. Cooperación en ecología es un grado menor. Hay cooperación cuando la interacción es buena para ambas especies, pero no es vital. Mutualismo, cuando hay mutualismo, es que es vital. Y los ecólogos, la inmensa mayoría de los ecólogos, han llegado a la conclusión que frente a los vídeos de la naturaleza, donde aparece siempre el depredador agresivo y todo lo demás de la naturaleza, lo que impera en última instancia, independientemente de que algunas especies comen otras, pero no ese es el sistema, diríamos, habitual. Por ejemplo, un rumiante cuando pasta un campo lo abona, no destruye, si tiene la población adecuada, no destruye la biodiversidad de hierbas que puede haber, incluso controla al comerse el que especies de hierba dominante acaben dominando y echando al resto. Por lo tanto, generan equilibrio. Hay que diferenciar entre acción individual y acción sistémica. Por eso hay unos ecólogos, o muchos ecólogos, que nos hablan de que la cadena trófica, en última instancia, es una gran empresa mutualista. Todas las especies realizan funciones que al final sirven para que el ecosistema funcione. Unas especies hacen funciones más importantes, otras menos, pero todas las especies colaboran, menos la especie humana, que se dedica a destruir. Ahora somos los superiores. Indudablemente, estos principios los incumple totalmente el sistema capitalista. El objetivo básico de la economía debe ser satisfacción de las necesidades. Hay que producir en base a la satisfacción de necesidades esenciales. Y respetando, lógicamente, los límites naturales. Hay que bajar del pedestal a la economía. Como decía Keynes, bueno, a lo mejor llegamos al estatus del dentista y no mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía no puede ser el campo autónomo, que es la economía ortodoxa, del mundo del dinero. No sale del mundo del dinero. Y por el contrario, si la economía se dedica al servicio, al bienestar de la gente de forma sostenible, es decir, de forma armonía con la naturaleza extrahumana, tiene, en primer lugar, que hacer caso a los adelantos, a los conocimientos de las ciencias sociales, la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología, la medicina, etc. Tienen que aceptar que son inputs absolutamente necesarios. Indudablemente tiene que tener en cuenta las ciencias de la Tierra, porque nos indican los recursos que hay, nos indican cómo funcionan los ecosistemas, etc. Por lo tanto, su posición debe ser subordinada y debe combinar el cálculo monetario. Parece que necesitamos la moneda, aunque veríamos qué monedas, pero eso ya es otro tema, con el cálculo físico, porque tenemos que vivir dentro de los límites de la Tierra. Y la naturaleza, y con esto ya voy acabando, genera elementos constructivos, las llamadas geometrías fractales. La naturaleza diseña fractales, unidades que son perfectas y las replica en todos los niveles en la naturaleza. La caracola Nautilus tiene las mismas, la espiral tiene las mismas proporciones que una molécula de ADN o que las galaxias. Aparece matemáticamente perfecto en todos esos terrenos. La distribución ramal de los pulmones del delta de un río o de un árbol, de las ramas de un árbol o incluso de las raíces, es
otro sistema, otro fractal. Hay unas proporciones. Cada rama tiene que dar lugar a tres ramas y así sucesivamente. El fractal aquí, en este caso, de organización es 3. ¿Por qué lo hacen así? Porque con esa división todos los elementos de un ser vivo están perfectamente bien alimentados. Si falta, si son 2, hay problemas. Normalmente el árbol o la planta tirará una rama para llegar al tercer, a tercera desviación. Y la naturaleza, a partir de un fractal, lo que hace es multiplicarlo. Y una vez que lo ha multiplicado en muchas partes, por ejemplo una célula embrionaria, podría ser, se empiezan a agrupar en grupos funcionales y al final generan una vida de un ser humano. En este caso hay un cerebro humano. Es decir, funciona por multiplicación del fractal, agrupación y generando escalas en todos los sistemas que son semisimilares. Por lo tanto, nuestra tarea es ir pasando de las tribus de cazadores, villas agrarias que estaban integradas, podríamos decir que eran, en algún sentido, cumplían con el precepto fractal, y tenemos que ir a lo que se llama una civilización fractal. Por otro lado, en la naturaleza todo está equilibrado, todo. Ningún, diríamos, ser crece de forma extraordinaria porque se lo pasaría mal, o si sus proporciones cambiaran, no sobreviviría. Todo llega a un equilibrio, y también hay equilibrio entre flexibilidad y rigidez, diversidad y eficiencia, producción y resiliencia. Y lo que tenemos que hacer es crear unas sociedades en que todos los elementos estén bien nutridos, con los flujos autocatalíticos de la naturaleza, en nuestro caso serían los flujos autocatalíticos, que alimenten todos los elementos de las sociedades humanas. Bueno, hasta aquí he llegado. Es un poco árido hablarle a una cámara, no estoy muy acostumbrado, pero espero que se me haya entendido bien y que os aproveche y os dé ideas esto que os he contado.